Entre 50 y 75 córdobas se encuentran los precios de la libra de queso esta semana, dependiendo de la variedad en los mercados capitalinos. De acuerdo a comerciantes del mercado Roberto Güemes, estos precios no han variado en los últimos días. 70 el seco, amor, 60 el de crema y 75 el mora. ¿Tienen que bajar el precio en las próximas semanas? ¿Va a ser la semana? Pues sí, puede ser que tenga un bajón. ¿Cómo han estado las ventas estos días? Pues esperamos, ¿verdad?, que la gente venga, porque han estado un poquito baja, pero esperemos que entren esta semana. Hay queso de crema a 45 la libra. Hay de freír a 60. Y hay frescal a 65, el sin ahumar. Seco, 65. A pesar que los comerciantes aseguran que el precio del queso no ha sufrido alzas recientemente, para la consultoría de gestor al consumidor, este producto de consumo popular sí continúa con tendencia al incremento, estimulado por la alta demanda que tiene en estos días de Semana Santa. La semana pasada estaba a 52 córdobas la libra de queso en el mercado Roberto Güemes. Si nos vamos al mercado oriental, encontraba un poco más favorable, estaba hasta en 50 córdobas. Pero ya el lunes, por casualidad de la vida, será porque se aproxima la Semana Mayor, el queso aumentó vertiginosamente, lo encontré entre 60 a 65 córdobas la libra de queso. Todos estos productos aumentan por la temporada de Semana Santa, que vos sabes que la gente realiza su exquisita sopa de queso. Entonces los comerciantes le aumentan de esta manera a este producto que es de suma necesidad en la mesa de los hogares nicaragüenses. La consultoría de gestor al consumidor instó a la Dirección de Protección de Personas Consumidoras y Usuarias del MIFIC a dar seguimiento a la variación de los precios de estos productos, ya que terminan encareciendo aún más el costo de la canasta básica. Gualquiria Chavarría, Voz TV.